La vida solía ser tan hermosa. Estaba llena de magia y posibilidades. Me sentaba durante horas a dibujar e inventar historias locas que contaba a todos mis amigos. Pensé que mis historias inspirarían al mundo y de alguna manera lo convertirían en un lugar mejor. Era una soñadora. Y durante un tiempo parecía que todos mis sueños se harían realidad. Billy era mi mundo, el hombre de mis sueños. Pero los sueños pueden romperse en un instante. Ese asesino no solo acabó con la vida de Billy, también acabó con la mía. Lo único que la policía sabía era que el asesino vestía una capucha roja y que olvidó un paño de mecánico. Pronto abandonaron la búsqueda. Pero yo no puedo seguir viviendo. ¿Qué hacer cuando pierdes la fe, la esperanza, el deseo de vivir? Solía soñar con contar historias. Pero nunca imaginé que la mía terminaría así. Incondicional. No, no tenemos. Sí, claro. No es nada. Sé que estás hambrienta como yo. ¿Qué hacen aquí tan tarde? ¡Vuelvan! Niños.
¡La atropellaron! Señorita Crawford, ¿cómo está? El golpe fue demasiado fuerte. Se quedará esta noche para ser observada y estará bien. ¿Avisaron a su familia? Alguien vendrá pronto. La policía está abajo esperando su declaración. Si tiene un minuto, ella quiere verla. Hola. Ella quiere decirle algo. No. No la despiertes. Se enfadará si no puede verla. ¿Vendrá mañana? No lo sé. Creo que sí. ¿Cómo sabré que no me engaña? Samantha Crawford. Sam. Puedes llamarme Sam. ¿Cómo te llamas? Mike. Y tú acabas de hacerme una promesa. Creo que así es. ¿Entonces ella está bien? Va a estar bien, está bien. ¿Usted es su familia? Yo ayudo a cuidarla. Su madre ya está en camino, no hay problema. ¿Cuál es su nombre? Joe. Joe Bradford. ¿Joe Bradford? Sí. Soy Sam. Samantha Thomas. ¿Sam? Sam. ¿Cómo has estado? No puedo creerlo. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Tú estás bien? Yo estoy bien, solo que... Esta es la señorita que trajo a la niña. Esto tiene que ser una broma de todas las personas. ¿Es tu niña? Bueno, es algo complicado. Parece que ustedes se conocen. Era mi mejor amiga en la infancia. Oh, ven aquí, amiga. ¿Emergencias? Sí, aquí está. Espere, por favor. Pasaron 20 años. Disculpen, hay un detective que la espera impacientemente. Está bien, está bien. ¿Tienes una tarjeta o algo? Espera, aquí tengo una, sí, señor, aunque está deteriorada. Un momento, bien. Por favor. Ven a verme, Sam. Tenemos muchas cosas de qué hablar. Es bueno verte, Joe. Lo mismo digo. No dejes de venir. ¿Lo haré? ¡Atención todos! Este es Joe Bradford. Su abuela es la nueva aseadora. Démosle la bienvenida. Ve y busca un asiento. Es raro, míralo. Pero míralo, mira su cabello. No, con la maleta. Ven, ¿hiciste la tarea de sociales? No, tuve tiempo de hacerla. Necesito alguien que me la preste. ¿Conoces a alguien? No, nadie. ¡Está ocupado! ¿Qué traes? ¿Tienes algo para compartir? ¿Quieres gelatina? Sí. Joe, ¿quieres que cambiemos mi gelatina por tus patatas? Está bien.
Mañana tal vez también podamos cambiar. Está bien. Es un trato. Hola, Joe. Ahí viene. ¿Quién la hizo caer? ¿Es tu amiga? ¿Por qué no dejas que ella te lo diga? Te diré esto una sola vez. Hablaré muy lento para que puedas comprender. Será un día frío en Jamaica para alguien. ¡Oh! ¡Pelea! ¡Golpealo! ¡Suéltelo! ¡Así! ¡Golpealo! 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 ¡Basta! ¡Basta! ¿Nos vemos en el almuerzo mañana? Sí. No olvides mis patatas. Sam. Hola, Cricket. ¿Cómo está mi chica? ¿Qué día el de hoy? Animales en globo. Ave de fuego. Hola, vaquero. Hola, preciosa. ¿Fuiste por mí al banco hoy? Claro que sí. Bien, porque se me acabó todo. Ave de fuego. Con que tú finalmente escribirás eso. Será tu mejor trabajo. Muy bien. ¿Y dónde está? ¿Dónde está qué? Mis billetes de $2, el dinero. Los puse en el estante de las tazas. ¿En el estante de las tazas? Dime por qué guardarlo allí si hay mejores lugares. ¿Ah? Qué raro. Te atraparé. Thank you.
Y me debes por la llamada. No. No, ya me voy para allá. Muy tarde. Nos mandaron a casa. ¿A casa? Sí. Me convertiste en un feo y muy mentiroso. Le dije a Keisha que vendrías a verla. A ver cómo estaba. Mike, lo lamento tanto. Bien. Supongo que esto es adiós. No, Mike, espera un minuto. Me visto y voy a buscar algo especial para Keisha. ¿Buscarás algo especial? Absolutamente. ¿Qué será? ¿Dulces? Claro, ¿cuáles le gustan? Trae M&M's. Me encantan. Quiero decir, le encantan mucho. Y pizza. Tráele pizza. Con jamón y champiñones. Bien. Dame la dirección. Te lo dije. ¿Qué les parece? Ya era hora de que aparecieras. También me agrada verte. Niño, ¿dónde está tu cortesía? Hola. Nos ayudaste. Sí. Hola, Keisha. Es un placer conocerte. Soy Sam. Keisha, ven si quieres un poco de esto. Parece que nunca hubieras visto un dulce. Mi nombre es Maddie. Fue una buena acción lo que hizo por mis bebés. Cualquiera lo hubiera hecho. No es... Tim, ¿tienes fuego? ¿Puedo estar con Tim un rato? No te acerques a ese hombre. ¿Tim, puedo? Como quieras. ¿Hasta dónde llega esa calle? Cuatro calles más hasta el final. ¿Busca a alguien? Pasé por esta dirección de camino hacia acá. Creo que es la casa de mi amigo, pero no estoy segura. Déjeme ver. ¿Su amigo es Joe Bradford? Así es. Tiene suerte. Allí vive él. Bienvenida a la pobreza. Gracias. Buscas a Joe, ¿verdad? Dijo que tal vez vendrías. Soy Denise. ¿Cómo estás? Hola, soy Samantha. Sé quién eres. Me dijo todo de ti. Adelante. Estás en tu casa. Vamos, sigue. Sabía que vendrías. Hola. Necesito tu ayuda. Apuesto que sé lo que estás pensando. ¿Cómo fue que acabé aquí? Solo estoy feliz de verte, Joe.
sostén esto. Espero que tenga suficiente. Gracias, Rex. Gracias, hombre. ¡Vamos! ¡Hola, papá! ¡Hola! ¡Hola, papá! ¡Hola, campeón! ¿Esos cinco? ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Abrazo! ¡Abrazo, abrazo, abrazo! ¡Abrazo! 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 Se han comportado muy bien toda la semana. Y por eso... ¡Fiesta de tarjetas verdes! Oh, ella es mi buena amiga de la infancia, la señorita Sam. Quiero oírlos. ¡Hola, señorita Sam! Hola. ¿Están listos? ¡Estamos listos! ¿Están listos? ¡Estamos listos! ¡Sí! Sí, está bien. Hola, amigo. ¿Te hiciste la diálisis hoy? No, aún no. Ah, pero me la haré. Me la haré. Oh, Sam. Oh, Sam. Oh, ah, ah. Oh, ah, ah. Oh, ah, ah. Oh, ah, ah. Oh, ah, ¡qué bien eso es! ¡Así se hace! ¡Ahora todos a jugar! Y bien, ¿qué has estado haciendo? Leí en tu tarjeta que estás escribiendo para niños o algo así. No, yo dejé de escribir hace un par de años. ¿Qué pasa, Bernard? Quiero ir al baño. Uh-huh. Claro que sí, yo te ayudo. Vamos. Tenemos que ponernos al día. Sí, así es. Oye, Denise. ¿Sí? Dile a Joe que enseguida vuelvo. Está bien, de acuerdo. No me podrás alcanzar. Esto me luce mejor que a ti y me gusta. Oye, chico, que no te atrape usando esto otra vez. ¿Escuchaste? Vete a casa. Lo siento, está bien. ¡Entra a tu casa! Señorita Crawford, por favor, siéntese. Detective. Y entonces, ¿qué hacía usted allá? Visitaba a un par de chicos que ayudé a llegar al hospital. Ah, sí, sí, el auto fantasma. Una niña de esa zona oía acerca de eso. Estando allí, vi a un sujeto que responde a la descripción del asesino de Billy. Tenía una capucha roja. Es un mecánico. ¿Ahora es detective? Comprenderá que entrevistamos a todos los mecánicos en los talleres en un radio de 3 kilómetros. Le diré algo. Allá todos los pandilleros visten de rojo. Está exagerando, señorita Crawford. Mire, no soy racista, pero soy realista. Es una zona muy pobre. Celebran el cumpleaños 21 de un chico porque es un milagro. ¿Alguna vez jugó con cachorros pitbull? Son tan graciosos y tiernos.
Luego crecen, se convierten en lo que su naturaleza dicta. No pueden evitarlo. Pienso en esos chicos que usted ayudó y me pregunto en qué se convertirán. Tal vez encuentre alivio en pensar esto. El hombre que asesinó a su esposo quizá esté muerto. Gracias, detective. ¿Comienzas un nuevo libro? Oh, no. Es solo una idea. Ni siquiera está clara. Me encantaría oírla. Seré bueno. Vamos. Está bien. Pero es un borrador. Había una vez un pajarillo llamado Ave de Fuego. Ave de Fuego gustaba del sol. Pasaba horas enteras bajo sus rayos. Cuando venía la lluvia, se quejaba con su mamá. Quería saber por qué Dios le había dado el poder para ocultar el sol. Su mamá le sonreía y decía: "Lo sabrás algún día, cuando pasees por las nubes". Entonces, una y otra vez llovía, y otra vez Ave de Fuego se quejaba ante su madre, hasta que un día, una enorme tormenta se desató. Su madre respondió diferente. Ella dijo: "Está allá arriba esperándote. Tendrás que verlo por ti mismo". Ave de Fuego estaba asustada. No había usado mucho sus alas. Ascendió a lo desconocido, pero en vez de respuestas, se encontró con truenos y centellas y el viento que resoplaba. Pensaba que lo destrozaría. Quería devolverse cuando pasó. Subió a las nubes y allí estaba, más bello que nunca. Y en ese momento comprendió todo. No hay tormenta que pueda llevarse al sol. El sol siempre brillará. Así que entendió las palabras de su madre. Solo tienes que pasear por las nubes. Ave de Fuego. Parece una estrella. Debes escribirlo. Hicieron un excelente trabajo esta vez. Estoy muy orgulloso de ustedes. Escribiré sus nombres en la gaceta para que todos vean lo maravillosos que son. Primero, un hombre que se distinguió como mejor en 4 clases.
¡Sloppy! ¡Sí, Sloppy, sí! ¡Felicitaciones! ¡Qué buen trabajo, Bernard! ¡Sí! Peach, Nolly, Keisha, Trent y Willis. ¡Excelente trabajo! Me debes uno. ¿Ah, sí? Dime, ¿qué? Mi premio, hermano. ¿De verdad? Sí, señor. No he visto prueba de ello, Mike. Porque no quiero mi nombre en esa gaceta. ¿Y eso por qué? Tengo motivos. Bueno, seguro que así es. Pero hasta que no vea resultados y permitas que publique tu nombre, harás lo mejor que haces, tratar de engañar, Mike. No te estoy engañando, hermano. Entonces tráeme esa tarjeta. Muéstrame lo que haces. Estúpido. Vaya, vaya. ¿Sigues con vida? ¿Tienen tiempo para escuchar un cuento? ¡Sí! Esta señora me salvó la vida. ¿Quieren saber cómo? ¡Sí! Eso pensé. ¡Ay-ya! Asustaste a mi pajarillo amigo. Es el personaje principal de mi nueva historia. ¿Lo ves? Ah, sí. ¿De qué trata esta? Acerca de este pajarillo que descubre que Dios se preocupa hasta por los gorrioncillos y se siente feliz. ¿Por qué pasas todo el tiempo escribiendo historias y cosas? Porque pasas todo el tiempo saltando en pijama. Por última vez, estas no son mis pijamas, ¿bien? Vamos. ¿Para dónde vamos? A un lugar especial. Ya verás. ¿Qué es todo esto? Este es mi campo de entrenamiento. Yo seré un guerrero samurái. Oh, Joe. No creo que sea un verdadero... Ya lo sé. No hay samuráis negros. Seré único en mi clase. Entrenar duro, luchar duro, salvaré al mundo. Quiero ser grande, Sam. Enorme. Escribir historias es más divertido. Como quieras. Pero Joe, ¿no fue suficiente con romperle la cara a Jimmy? No has visto nada todavía. ¡Ya! Quédate atrás, Sam. ¡Yo! Papá, ¿vendrá? No, bebé. Él no vendrá. Abuela. Sí, hijo. ¿Por qué mi papá ya no me quiere? Vaya, qué linda luces. Tienes una visita, Joe. Acércate, señorita. Hola. Hola. Yo hice algo para ti. El samurái, Joe. A eso me refiero. Estaba pensando... Si se sobrevive al veneno de una serpiente, se sobrevive a cualquier cosa. Quiero decir... Uno es invencible.
Sí, es tan fuerte que se puede luchar solo. Nadie te detendrá. Y no debes preocuparte, porque nunca estarás solo. Tienes amigos. La verdad es que esa noche habría muerto si Sam no hubiese estado conmigo. ¿Cuántos aquí están creciendo sin un padre? Sé que a veces es difícil, pero una cosa que mi abuela me enseñó aquel día es que a veces la vida puede ser cruel. Algunas veces la vida puede entristecernos y enfurecernos hasta que queramos lastimar a alguien. Pero sin importar lo duro que la vida se torne, nunca se sabe. Bien. Tengo buenas y malas noticias. Díganme, ¿cuáles quieren oír primero? Bueno, las malas noticias son que el camión con la comida no vendrá mañana. Las buenas noticias son... ¡que ya llegó! ¡Sí, lo compramos! ¡Qué rico! Muy bien, despacio. ¿Y cómo haces todo esto? Es sorprendente lo que sucede cuando solo preguntas. La verdad es que a mi vecina Denise se le ocurrió todo esto. Yo solo hago mi parte. Oye, lamento haberme desaparecido así. ¿Por qué no habla Keisha? Bueno, ella hablaba, pero ha pasado por dificultades. Te está llamando, quiere que vayas. Entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo qué? Aún me debes la llamada. ¿Es en serio? ¡Oh! Ese dibujo es bellísimo. ¿Lo hiciste tú? Vaya, tenemos un artista aquí. Siempre dibuja tonterías. Ni siquiera he podido ver un caballo. No hay nada de tonto en un caballo. Son los animales más sorprendentes en el mundo. Y es igual al mío, Cricket. Si me preguntan, es una pérdida de tiempo. Pues nadie te lo preguntó. Creo que es hermoso. Creo que no es una buena idea. Ella quiere que entres. Quiere mostrarte su habitación. Es mejor que le pregunten primero a su abuela. Dirá que no. No le gustan los blancos en su casa. Estoy bromeando. Iré a ver. ¿Hola?
¡Michael! ¡Michael, te dije que no entraras a mi casa! ¿Qué? Tú y yo tendremos que hablar, niño. Vengan. Vengan conmigo. ¿Dónde está la caja? ¿Qué la hiciste? Tú entraste a su casa. ¡Diablos! ¡Nuestra comida! La conseguiré. Caminen. No, espera. Yo quiero saber qué estabas haciendo. Nada. ¿Escondes algo? ¿Eres de la policía? No. ¿FBI? Es ridículo. Solamente soy amiga de Joe. No te creo nada. Dime qué es. O le diré a Joe que tramas algo. ¿Está bien? Seguiré tu juego. ¿Cuál es tu precio? ¿Qué? Te he visto jugar. ¿Quieres algo de mí? Dime tu precio. El doble de comida de la caja. Una caja de refrescos, una bolsa de chocolates y un paquete de monedas. ¿Eso es todo, Mike? ¡El caballo! Llevarás a Keisha a ver ese caballo. Y lo juro, si haces otra locura, se lo digo a Joe. Es una promesa. ¿Qué? Hiciste una promesa. Vamos. ¿Estás bien? Sí, estaré bien. Luego nos vemos. Detective Miller, soy Samantha Crawford. Necesito que investigue un nombre para mí, Anthony Jones. Por favor, devuélvame la llamada. ¿Es verdad? ¿Lo del caballo y la granja? Ah, por supuesto. Su atención, damas y caballeros. De la amabilidad de su corazón, la señorita Sam nos ha invitado a todos a un paseo a su granja en el campo. Looking better and I'm loving the weather. Things are coming together, now I'm smiling again. Hope is the reason there's a changing of seasons. And if we keep believing, we'll be smiling again. It's the first day of the last days of our. ¿Cómo están todos allá atrás? Ellos tienen un don especial. ¿Quieres saber cuál es? Puedes contarle todos tus secretos y siempre estarán a salvo. Cricket conoce todos los míos. Los alegres, los tristes. Y ella nunca se los ha contado a nadie. Puedes contarle cualquier cosa y estará a salvo. ¡Vamos, hermano! ¡Tienes que ver esto! Está bien, Mike. Ya voy para allá. Está bien.
Bueno, lo que debes hacer es... Yo sé. Lo vi en la televisión un millón de veces. Todo lo que hay que hacer es agarrar una de estas y alar. ¿No te das cuenta? ¿De qué? Bien. Chicos, por favor, no jueguen con estas cosas. Por favor. Lo siento. La señorita Sam tiene razón. Estas son cosas muy especiales aquí. La música del campo de esta chica salvó mi vida una vez. ¿Es cierto? Así fue cuando estaba en prisión. Yo tengo que saberlo. No querrán escuchar al respecto. Sí queremos. Bueno, pues... Lo primero que se aprende en la prisión es siempre mantenerte fuera de los asuntos ajenos. Sigue tu camino, joven amigo. No, señor. Yo creo que aquí estaré bien. Aquí hay reglas. Por eso tienes que irte antes de que me enfade. ¿Te vas a comer ese pan de maíz? Ve a dar un paseo, viejo. ¿Hablas conmigo, Chobi? Sí, señor, ya me iba. Eres nuevo, así que solo te advertiré. Quédate con los de tu clase. O el gran Mac tendrá que golpear a alguien. ¡Limpian ese piso como tienen que hacerlo! ¡Apresúrense, están muy lentos! No puedo escuchar esta basura. ¿Aquí no puede tener un hermano un poco de R-E-S-P-E-T-O? ¿Quién te cree? ¡Cállate y limpia! ¡Oye! ¡Limpia eso! ¡Límpialo, imbécil! ¡No puedo soportar esto! ¡No lo soporto! ¡Escuchen esto, idiotas! ¿Qué les parece? ¡Sí! ¡Es tiempo libre! ¡Vamos! ¡Acábalo! ¡Vamos! 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 ¿Qué vamos a hacer? Voy a intentar algo. Recuérdame matarte después. Sí. Something about the way it's looking around here.
This old place ain't what it used to be. So I'll pack up my guitar. Won't you forgive me, sweetheart? Won't be hearing nothing more from me. Darling, I have to hitch my way to Georgia. ¿Y de Hank Williams? Las conozco todas. ¿Cuál quieres oír? Muy bien, señorita, es suficiente. Vuelvan a la celda. La música country era lo que Sam y mis otros amigos escuchaban. Debí haber escuchado esa canción mil veces. Y como se dan cuenta, la señorita Sam salvó mi vida dos veces. Y ahora vamos a escucharlo. Vaya, chicos, ¿están listos para esto? ¡Sí! ¿Investigó el nombre? Sí, fue uno de nuestros sospechosos, pero él tenía una buena coartada. Pero le estoy diciendo que yo vi en su casa... A mí no me importa lo que usted vio. Señorita Crawford, a mí me importa la evidencia. Infortunadamente no puedo hacer arrestos basados en su instinto. Aléjese de esa zona. Nada bueno resultará de lo que sea que esté haciendo allá. No me vuelva a llamar por esto, ¿comprendió? Está sola. Premio de aprecio. Me siento honrada de estar aquí esta noche. Todavía no estoy segura cómo los niños pueden recibir este premio tan prestigioso por regalar libros. Todos aquí buscan marcar una diferencia en este mundo. Mi esposo Billy se hubiese sentido en casa. Con ustedes aquí. Esta noche quiero compartir la idea de Billy sobre cambiar el mundo con amor. El billete de $2 se convirtió en el símbolo de Billy para el amor. Se han impreso millones, más que suficiente para todos, pero casi no se ven. Las personas los acumulan, los esconden. Billy siempre decía, hay suficiente amor para repartir, solo hay que compartirlo. Tuvo esta loca idea... y comenzó a dar billetes de $2 a completos extraños. Era su forma. Lo siento mucho, gracias. Así que aquí te escondes. Vaya, ¿qué es todo esto? Es mi vida. ¿Todos estos son tuyos? Sí. Oye, allí está ese pajarito que siempre dibujabas. ¿Escribiste el libro? No, desistí de hacerlo. ¿Por qué? Bueno, dejé de creer en él.
¿Qué sucedió, Sam? ¿Dónde está la niña llena de esperanza que conocí? Ella murió. Muy bien, chicos, hora de empacar y organizarnos. Sé que me escucharon. Vamos. ¿Qué te sucede? ¿Te hiciste la diálisis hoy? No. La haré. Lo prometo. Yo me encargo de los chicos esta noche. Ella te necesita. Pero me debes. ¿Qué te debo? ¿A qué te refieres? ¿Qué te debo? No lo sé. Estoy segura que algo se te ocurrirá. Oye. ¿Y qué tal un baile de verdad? Escucha, mujer. No puedes negar la calidad de estos pasos. Sí. Sí que puedo. Debes ir. Nos vemos. Que estés bien. Oye, Sam, espera. Olvidé mi morral. Nena, ve a buscarlo. Te esperaré aquí. Suena como un hombre maravilloso. Entonces, ¿por qué te escogió? Has cambiado mucho, Joe. Sí. Sí, así es. Joe, ¿qué sucede? Mis dos riñones dejaron de funcionar hace algunos años. Sí, sí, discapacidad permanente. Y básicamente pasé de la cárcel al barrio. ¿Cuánto tiempo estuviste allí? Me dieron 8 años por robar $200. ¿8 años? Quería probar que valía algo, como siempre quise. Quería mostrarle a mi papá que se había equivocado al abandonarnos y que yo era alguien. ¿Sabes? Me gradué y fui el primero en mi clase en la universidad. Ingeniero de computación. Tenía un buen trabajo, pero ¿sabes? Todo se arruinó. ¿Entonces qué pasó? Unos amigos y yo nos hicimos hackers. Antes de la graduación, alguien me apostó que no podría hackear un banco. Te juro que a veces tu mejor cualidad acaba por costarte mucho más. Fue mi orgullo lo que me derrumbó. Pero fue precisamente en ese lugar, en prisión, donde aprendí lo más poderoso de mi vida.
Solo estoy buscando a John. Tengo algo para ti. ¡No! ¡Dame la mano! ¡Hey! ¡No! ¡Dámela! ¡No! ¿Quién es? Así es, así es. Y tus hermanos allá saben que cruzaste la línea. Por eso nos miran. Ahora solo somos tú y yo. Déjalo ir. ¿Cuándo y cómo lo deje ir? Depende ahora de ti. Es fácil. Solamente quiero que te acerques y que le escupas en la cara. Después de todo, es lo que nos han hecho durante 400 años, hermano. No. Idiota, acércate y escúpele la cara, o lo cortaré más. Hazlo. No importa. Será mejor que lo sueltes ya. ¡Tráiganlo! Miré a ese hombre que estaba a punto de matar, y en ese momento vi con tal claridad hasta dónde mi ira y mi orgullo me habían llevado. Hasta dónde había caído. Me dieron 40 días y 40 noches en aislamiento. No tenía a nadie con quien hablar, así que hablé con Dios. Fue en esa oscuridad, en el lugar más solitario de todos, que sentí su amor por primera vez en mi vida. Nunca volví a ser el mismo. Siento ese amor cada día que estoy con esos niños. Miro en sus ojos y sé que hay algo por lo que vale la pena luchar. Oh, Sam. Creo que necesito tu ayuda. Yo. Oh, Dios. Vamos. Dios. Siéntate. Yo, ¿quieres que te lleve al hospital? No, mírame, tú puedes hacerlo, conéctalo. Bien, el interruptor está detrás. Ahora, toma ese tubo y conéctalo acá. ¿Así? Tú puedes hacerlo, está bien, lo haces bien. Bien. Ahora calíbralo, vamos, 1-1-1. Bien. Creo que ahora son 3. Hola, nena. Ven aquí. Esa niña es un ángel. Su mamá se mezcló con malas compañías. Una noche, cuando Mike estaba fuera con amigos, un hombre irrumpió en la casa. Keisha se ocultó en un armario mientras asesinaban a su madre. Entonces ese monstruo incendió la casa. Afortunadamente alguien escuchó a Keisha gritar y entró a la casa y salvó a la niña, pero ella nunca más volvió a hablar.
Tú la salvaste. ¿Fuiste tú? ¿Yo? ¿Samurai Joe? No. No. No, fue otro hombre. Su nombre es Anthony Jones. Los niños no tenían a dónde ir, ningún familiar, así... Así que su vecina Maddie los tomó. Joe, mi esposo fue asesinado en tu vecindario. Por eso yo estaba... allá cuando el auto golpeó a aquella. Fue allí... Quería morirme porque fue asesinado allí, en esa calle sin salida. He estado en varias de esas. Lo que aprendí es que no son calles sin salida. Si estas te llevan a algún lugar al que tú necesitabas ir. Sleepless one, oh, rest your heart with mine. And don't you be surprised when all your fears fade. Take your time, oh, love, don't be alarmed. Though pain is found, oh, surely now joy still abounds. And in your silence, pray with me. And in the night, dear, stay with me. Oh, 'cause the morning is bringing. Hola, señorita Sam. Tengo hambre. Comeremos algo en el camino. ¿Dónde está Joe? Yo lo llamaré. Joe. ¡Señorita Sam! ¡Señorita Sam! Está sangrando demasiado. Puede fallecer. Tiene que esperar. Vamos. En la sala. Lo siento mucho. Señorita Crawford. Sí. Soy el Dr. Rhys. Quiero hablarle del señor Bradford. ¿Él está bien? Su cuerpo rechaza la diálisis. Si no recibe un trasplante pronto, temo que lo perderemos. Pero en cuanto haya un riñón disponible, lo enviarán. ¿Y cuánto tiempo tomará? No lo sabemos, pero necesitamos que suceda pronto. Lo ayudarán a resistir, ¿cierto? Hacemos todo lo que podemos. Está despierto si quiere verlo. ¿Cómo te sientes? Los oí hablar. No creen que sobreviva a la cirugía. Creen que puede ser el final. ¿Tienes tiempo para un cuento? Eso espero. Había una vez. Un niño pequeño. Sí. Que vivía en una aldea.
Él sabía que su destino era ser el más grande guerrero de todos. Pero nadie en su aldea le creía. Ni siquiera su mejor amiga. El tiempo pasó. El niño y su mejor amiga crecieron. Se separaron. Y como tantos de nosotros a lo largo de la vida, perdieron su camino. Pasaron muchos años antes de que la providencia los uniera de nuevo. Cuando su amiga lo encontró, finalmente, no daba crédito a sus ojos, porque vio que él era el hombre más fuerte, más noble y más valiente que ella había conocido. Un guerrero poderoso. Mis bebés. Gracias. 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 ¿Se divirtieron allá? Sí, señora. Joe está en el hospital. Eso escuché. Necesito dinero para ir. Tengo asuntos pendientes con él. Hay mucha escasez de hombres buenos en este mundo. Es como si la Tierra solo permite que haya pocos a la vez. Pero Joe es un buen hombre. Tal vez por eso está muriendo. No es justo. Pero así es la vida. No hay nada que se pueda hacer al respecto. Nada. Ojalá dejaras a ese hombre morir en paz. Dios sabe que la necesita. Pero si tienes que ir, entonces te voy a dar el dinero. Gracias, abuela. Gracias. Necesito decirle a alguien. Por mi culpa atropellaron a Keisha. Yo estaba robando comida. Nos atraparon. Estábamos corriendo. Y ella... ella... Ya, me alegra que me lo dijeras. Gracias por decírmelo. Vaya. Excelente. ¿Y por qué lo ocultabas? Por los chicos en la escuela. Dicen que es estúpido tratar de estudiar. Que no se está en nada. Tú definitivamente estás en todo, amigo. Tú eres el chico más inteligente y más dotado que he conocido. Y no debes avergonzarte. Me siento muy orgulloso. Necesito un favor. Si puedes hacerlo. Haré lo mejor que pueda.
Serías mi papá. Ojalá pudiera. Gracias por traerlo, señorita. ¿Cómo está? Hay una pequeña posibilidad con un trasplante. No sé qué sucedió allá o qué hizo usted, pero... ¿Eso hizo? ¿De verdad? Sí, seguro, seguro. Quiere que le dé las gracias por llevarlos a la granja. Mire lo que ha hecho. Le prometí al señor dejar de beber si mi bebé hablaba de nuevo. Qué bien. ¿Le gustaría entrar? Me encantaría. Bueno, aprieta mi mano cuando quieras que abra los ojos. Mira. Oh, somos nosotras. Es hermoso, me encanta. Mira todos estos. ¿Tú lo hiciste? ¿Dónde? ¿Dónde lo viste? Keisha, por favor. Nena, dime dónde lo viste. Keisha, por favor. ¿Dónde lo vio ella? ¿Alguien se lo mostró? ¡Mike! Fue Tim. Se lo mostró un día. Dijo que era lo único que dibujaba bien. Pero dígame, ¿qué le está sucediendo? Tengo que irme.
¿Quién es usted? Soy Samantha Crawford. Y usted mató a mi esposo. ¿Cómo me encontró? ¡Quieto! Usted no querrá hacer eso. Tiene que escuchar lo que tengo que decirle. Porque su esposo... él quería que le dijera algo. Sé que usted no va a creerme. Pero debo intentarlo. Ya usted sabe que yo estaba allí. Hombre, amigo. Entre. Solo vine para entregarte esto. Muchas gracias. ¿Tienes café caliente? Te lo preparo. Ajá. Oye, ¿vive cerca o quieres que te lleve? Voy donde mi primo, cuando deje de llover. Creo que tardará. ¿Necesitas algo? No, amigo. No. No pasaron 5 minutos cuando ya había salido con un emparedado y un café. Esperó conmigo 1 hora mientras llovía. Y hablamos. Y hablamos de muchas cosas. Su camión no arrancaba y ayudé a arreglarlo porque... siempre fui bueno con los autos. Me dijo que quería verme de nuevo. Dijo que regresaría al día siguiente. Y vi cuando se marchaba. Ay, ¿de qué? Cuídate. Voy. Gracias. Cuídate. No, gracias. Voy a estar bien. Gracias. Adiós. Bueno. Tranquilo, vas a estar bien. Estarás bien. Tranquilo. No te preocupes, iré por ayuda. Antes de que cerrara sus ojos, se acercó y dijo algo. Dijo, dile a Sam que siempre caminé en las nubes. Sabía que me culparía, así que corrí. Desde ese día no he sido el mismo, debido a su esposo. ¿Y él le dio algo más? Sí, señora. Mi querida Sam, nunca sabrás lo que significó ver tu rostro de nuevo. Esa pequeña pelirroja que aceptó a un extraño como amigo. Ha sido duro ver esos ojos alguna vez llenos de esperanza, ahora llenos de dolor y ensombrecidos. Pero conozco esos ojos demasiado bien.
Con el dolor llega una forma nueva de ver las cosas. Aquí, al borde de la muerte, nunca me sentí más vivo. Sé que he hecho lo que fui creado para hacer. Amar a esos niños. Sé que Denise no podía hacerlo sola y tú llegaste. Tal vez estos niños pueden ayudarte a encontrar tu camino de nuevo, Sam, como me ayudaron a mí. Supe lo que le sucedió a tu esposo. Lo siento tanto, querida. No, yo lo siento. No quise causar ningún problema. Ah, oh, no eres un problema, niña. Eres familia. ¿Recuerdas la historia que escribiste acerca de Dios y el gorrioncillo? Te oí decir que no creías más en él y está bien. Él es paciente. Soy la prueba de ello. Suceda lo que suceda, tengo paz y quiero lo mismo para ti. Encuéntrate, Sam. Comparte tus historias. Son importantes. Sé feliz. Vive. Respira. Encontrarás la forma de creer de nuevo. Siempre en mi corazón, Billy Crawford. La vida es tan hermosa, tan llena de magia y posibilidades. Creí que mi historia había llegado a su final, pero me equivoqué. Había una vez un pequeño pajarillo. Su mamá lo llamaba Ave de Fuego debido a sus sorprendentes y hermosas plumas anaranjadas. La pequeña Ave de Fuego gozaba de la luz del sol y a veces pasaba bajo ella horas. Muy bien. Yo me ayudó a encontrar algo que yo había perdido en el camino. Algo en lo que alguna vez había creído con mucha fuerza. Que las tormentas en la vida tienen que venir. Pero que aún en esas tormentas, en los momentos más solitarios, nunca estamos solos. Oh, ¿sí? El amor es lo más poderoso en la Tierra. He visto lo que puede hacer. Compártelo. Puede hacer cosas sorprendentes. Algunas veces sueño un mundo en donde todos conocemos un amor que es incondicional. ¿Y qué mundo tan hermoso es? Creo que Billy tenía razón. Que verdaderamente hay suficiente amor para todos. Lo único que tienes que hacer es compartirlo. Es como el sol, constante, sin cambios. Y si despertaras un día y te dieras cuenta que nada puede arrebatártelo. El 28% de todos los niños en el mundo viven sin su padre biológico. 24.7 millones de esos niños viven en América. Esta película está inspirada en eventos verdaderos en la vida de Joe Branford. Joe reside en Nashville, Tennessee, donde continúa su labor con niños que viven en comunidades de alto riesgo. Él y Denise se casaron y ahora tienen 7 hijos propios. Pero innumerables niños todavía lo llaman Papá Joe. Hola, soy Joe Bradford. Usted puede marcar una diferencia en la vida de un niño adolorido. Hay innumerables organizaciones a lo largo del país dedicadas a ayudar a niños como estos. Por favor, tómese un momento para visitar la página web unconditionalthemovie.com para averiguar cómo usted puede traer esperanza y cambio a la vida de estos niños. Porque todo niño merece amor incondicional.
because hope saved my life. Hope is alive, and now I need.